hacerlo, ser racionales de mejor manera ahora, ¿ya? El trabajo en equipo es súper importante. Mire, hay varios de ellos, muy cerca uno del otro, ¿ya? El Iker y el Opus, que son los machos, y no hay ningún problema en que estén juntos, porque el cariño y la afinidad con su instructor es mucho mayor. Perfecto. ¿Ya? Premiamos. Siempre el cariño, siempre después de cada trabajo el cariño. Aquí jamás hay castigo. Echamos a la orden, ¿ya? Ellos yo siempre lo comparto. Son muy parecidos, yo tengo dos hijos, son muy parecidos a mi hijo. Muy obediente, muy obediente. ¿Ya? Yo sé que la tía se van a sentir representada aquí igual con sus niños, muy obediente. Perfecto, ya un aplauso para ellos, por favor. Ya, yo quiero contarles también, chiquillos, que estos machos, nosotros le llamamos ejemplares a estos perritos, que trabajan en gendarmería con teniendo más gente. ¿Ya? Movemos todos los días o en la semana 100 personas, 200 personas de un lado para otro, una cárcel, de una cárcel a otra, y ellos están hechos para hacer ese trabajo. Perfecto, ahí vamos a hacer una evolución, vamos a hacer ahí un escalonado con estos perritos. Hay una ley de tenencia responsable, yo sé que ustedes son educados en eso, es la 21.020, y que prohíbe a los perritos, ¿ya? El Iker está hoy día ventilado, así que se paró, él no quiere sentarse, dice que está muy helado, ¿ya? Y está inspeccionando ahí, así que se queda ahí para ir, ¿ya? ¿Ya? Esto... no hay problema, ¿eh? Pero quedó ahí, se paró, ¿no? ¿Ya? Se paró el asiento, pero no salió por el carro de los demás compañeros. ¿Ya? Eso es. Muy bien premiado, recompensado. El trabajo, con el, yo les contaba la ley de tenencia responsable, yo sé que ustedes están viendo dos que tienen, no tienen colita y uno que tiene colita. Hoy día, ahora, actualmente en Chile, a contar de enero de este año, está prohibido terminantemente cortar cola, amputar oreja, hacer cualquier tipo de cosa con los animales. Daño a los animales está absolutamente prohibido. Ya, usted me dice, bueno, ¿y por qué esos perritos tienen la cola corta? Ellos fueron donados a la gendarmería cuando tenían dos meses, o más exactamente 45 días, y llegaron así. Llegaron con su colita cortadita. Los dueños le habían cortado la colita. ¿Ya? Pero gendarmería como institución ya no hacemos nada de eso desde hace muchos años, y por eso la INTA, que es crianza nuestra, ella es una Rottweiler que tiene su colita larga. ¿Ya? Eso es, muy bien, ellos son, se portan muy bien, entienden muy bien dónde están, que están con niños, después van a poder hacerle cariño, tomarse fotos con ellos, no hay ningún problema. Perfecto, un aplauso para ellos, por favor. Él se llama Iker, tiene un año, 10 meses, ¿más o menos? Sí. Ellos todavía son cachorros. Todos ellos son cachorros, todos. ¿Ya? Adolescentes, por así decirlo. Bien, yo quiero que vean esto, por favor, porque esto lo hace el tío, lo adiestra con puras señales. ¿Ya? Perfecto, ahí. Iker, eso es, sentadito ahí. Ya, ahí se va a mover el tío y él le indica nomás que se va. Echado, muy bien, muy bien. Sentado, perfecto, echado. Sentado. Perfecto. Ahí el tío le está pidiendo otra cosa, pero el niño le diría andar muy cariñoso. Eso es. Le está diciendo que ladre. Ladra, muy bien, muy bien. Echado, perfecto. Eso es, silencio, silencio. Iker, muy bien, Iker. Un aplauso para el Iker Costa. Eso es genial. Alimentamos a Iker ahí. Le hacemos cariño. Ya, es muy importante. Eso es muy importante. Ya, nosotros trabajamos por un tipo de entrenamiento
más con la parte cognitiva de los hermanos. Jamás hay castigo físico. Aquí no hay castigo físico. Yo sé que debemos replicarlo en los seres humanos y tiene que ser así. ¿Va a buscar su pelota? ¿Ya? Y vuelve con la pelota. Muy bien. Y premiamos. Un aplauso para él. Muy bien. Sentado de línea, echado. ¿Ya? Perfecto. ¿Ya? Dejamos la pelota ahí. Eso es. Y la manda a buscar. ¿Ya? Eso es. Genial. Muy bien. Muy bien, Iker. Te pasaste. Eso es. ¿Sí, sí? Un aplauso gigante para Iker. Ya. El Opus, para que es un cachorro, un adolescente, tiene un año y 10 meses también, él es más tranquilo, ya, no por eso no hace su trabajo, ya no es más tranquilo. Ya, el tío vino del Buen State, lo dejó paradito, la tía siempre, la señora lo manda a comprar, él va con su perrito, lo deja ahí paradito nomás y va a todos lados, se mueve, se desplaza por todos lados, no hay problema. ¿Ya? Así que ahí el tío es súper obediente, igual que su perrito. Perfecto, se fue por todos lados. Yo quiero decirle que uno puede adiestrar cualquier perrito. Aquí no hay, no, es que mi perrito no tiene raza, no, aquí no hay ninguna distinción. Todos aprenden de la misma forma, requieren cariño nomás, nada más y nada más. Entre verás, perfecto, rapidísimo ahí. Eso es, Focus, genial. Ahí, eso es, para allá, debajo. Eso es, ahí, eso es, de nuevo, eso es, muy bien, eso es. Ok, mire lo que hace. Mire, el tío se mueve, inmediatamente él se acomoda a su costado. Perfecto. Eso es, muy bien. Eso es, muy bien, muy bien. Genial. ¿Ya? Yo quiero explicarle y le explicaba antes del cariño del trabajo con ellos. ¿Cómo hacemos? Ahí los saludo. Que loco quería saludarlo esta mañana, chiquillos, así que hay un saludo ahí con ustedes. Muy bien. Yo quiero contarle antes que hagamos un último ejercicio con el loco. ¿Qué hacemos cuando lo hace mal? Porque no hay castigo. ¿Ya? Cuando lo hace mal, el perrito lo ignoramos. ¿Ya? O sea, siempre el refuerzo es positivo, nosotros llamamos, y el castigo es el negativo. Pero ¿cuál es el castigo negativo? Es el castigo que nosotros no premiamos. Si él lo hace mal, no hay premio. ¿Ya? Es difícil, requiere mucho más tiempo, pero el trabajo final, lo que uno logra con ellos, es mucho mejor. Nosotros necesitamos, y lo vamos a mostrar al final con un perro, con el líder que hace defensa, que nosotros, yo necesito que él defienda a su instructor, a su guía, a costa de su vida. Y eso tiene que ser la base de cariño. Si yo lo castigo, igual que un niño, se me va a ir a la primera. ¿Ya? Pero si yo le doy cariño, va a estar siempre a mi lado. ¿Ya? Mi sargento, ¿qué hace su perrito? Está yendo al colegio. Ya. ¿A Chillán? Ah, Chillán, ya. Él va al Sapo de la Aventura, que queda al frente de la cárcel de Chillán, así que el tío lo va a dejar todos los días martes. Ya, de 9 a 12 está en clase de matemática, ya. Para los chiquitos. Ahí puede venir aquí al colegio también. ¿Y qué está contando, restando? Sumando y restando. O sea, está con adición y sustracción. ¿Ya? ¿Hasta cuánto la suma? Hasta 15. Ya, mira, nos mejoramos la última vez. Era hasta 10. Ya. Vamos a contar entonces, chiquillos. Yo lo voy a hacer primero, después cualquiera de ustedes que diga, no, esto no es trampa. ¿Hagamos la suma? ¿Cómo? ¿Hagamos la suma? Ya, no se va a equivocar el guía. El guía siempre se equivoca, el guía, el perrito no. Hagamos una suma, hagamos 4 más 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. El guía casi se equivocó. Casi se equivocó. Vamos a dar a clase de chiquillos, hagamos una recta, hagamos algo más difícil, ya. Hagamos una recta, dijo que contaba hasta 15, yo no lo dije, no. Hagamos una recta, 15 menos 3, 15 menos 3, ya, no me deje mal. 1, 2, 3.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, con la mano por el otro. Gracias, nos vamos a mirar por el otro. Podría venir con los niños chiquititos, ¿sí? Podría venir. Nos comprometemos para la próxima que hagan las divisiones. Mire, la Ita, ella se llama Ita y ella es la niña fitness ya del grupo. Ella va a hacer un poco de ejercicio y de salto en esta mañana tan helada. Perfecto. Vamos arriba. Vamos arriba. Eso es. Eso es. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. De nuevo. De nuevo, lo hacemos de nuevo. Arreglemos la mata esa cosa. Cuidado con el salto ahí, el sargento Richie, por favor. Ya, yo quiero contarle, chiquillos, que estos perritos. Eso es, arriba. Oh, eso es. Muy bien, muy bien. Un aplauso. Eso es. Yo quiero contarle que yo estoy medio viejito, por eso le apretaron en la talla. ¿Ya? Así que ese es el problema. Ya, lo alcanzaron los años. Vamos a el ojo también hace esto, el ojo también hace esto, chiquillo. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Ya, pero el ojo, como es matemático y sabe contar, es un montón de cosas, él lo hace de manera distinta, el tío es como que se va a sobrar en un poco. ¿Ya? No hay, va a ir a esperarlo allá a decir que pasa solo, que no necesita acompañarlo. ¿Ya? Vamos a verlo. Esto siempre sale mal, pero vamos a ver si un día sale. ¿Ah, bien? Muy bien. Un aplauso gigante para el otro. Bien, estamos. ¿De nuevo? Ya, de nuevo, que va a ser de nuevo. Muy bien. Lo hacemos de nuevo con el nuevo motor. Eso es. Ya. Ahí se queda sentadito. Perfecto. Y lo enviamos. Ya. Ahí el hombro está pendiente siempre de su vida. Arriba. Eso es. Muy bien. Muy bonito. Ya, estamos. Gracias, chiquillos. Un aplauso para ellos tres, por favor. Vamos a ver el inicio después. Ya, ¿está la Arle? Sí, está la Arle. Ya. Yo quiero contarle que ella hace otra pega. Ya, ella hace una perra inspectora de droga. ¿Ya? Así que no se asusten, ¿ya? No más grande, no se asusten. Si van a lado ustedes, tienen que estar un poquito más, se va a sentar al lado y se va a quedar ahí. ¿Ya? Ella tiene 2 años, 2 añitos y 4 meses más o menos. Fue adiestrada por nosotros, fue adiestrada por el cabo de la red de Chillán. Ella es adiestrada y es crianza nuestra en Chillán. El valor de ella, al igual que los otros perritos que ustedes ven, ellos valen 8 millones de pesos cada uno. Así que se nos puede quedar el día, pero los perros más. Ya, eso tengo que llevar. Ya, ella es una detectora de droga, detecta marihuana, pasta base, cocaína. Ya, y algunas comprimidos, algunas sustancias que están manejadas acá. Miren, yo quiero aclarar algunos mitos. Esto que tengo aquí es pseudo de cannabis sativa de marihuana. Solo es un pseudo, que significa que sea pseudo, que es un olor falso, que es un elemento químico hecho para trabajar con perros. Ya, no provoca ningún daño ni en las personas ni en los ejemplares. Esto se trae de Estados Unidos y con esto nosotros le damos los perritos. Ninguna policía, ni gendarmería, ni la Fuerza Armada le está permitido trabajar con drogas reales. Por eso trabajamos con falsos olores. Y vamos a demostrarle a ustedes aquí que el mito de que los perros son drogadictos o adictos es totalmente falso. Adentro de la bolsita está la bolsita. Lo sacan nomás y lo esconden en una cajita.
Aquí hay unas cajitas discriminadoras de olores que nosotros vamos a poner aquí para que ustedes les vamos a mostrar cómo empezamos con ellos a el aislamiento de drogas. Una sola por mientras. ¿Ya? Y vamos a mandar la ARDE a trabajar. ¿Ya? Escóndasela ya. Perfecto. Ahí va Víctor. ¿Ya? Esa es la caja. Ya ahí escondimos la sustancia, retírala ya, ¿no? ¿Sí? Y mandamos la ARDE. Empezamos un poco antes con el trabajo. A los dos meses, más o menos, ya estamos trabajando con ellos. Inicio del trabajo, que es un trabajo que requiere de un año más o menos, un año y medio, para que un perro esté detectando diferentes sustancias. ¿Ya? Ahí está la ARDE, encontró el olor y ahí se queda. ¿Ahí se queda? ¿Ahí? Perfecto. Muy bien, un aplauso para la ARDE y premiamos. Ahora mismo, cállate. Póngale otra caja. ¿Otra? Ya, déjala ahí. Ya. Mire, perfecto. Vamos a mandar la ARDE ahí. La ARDE, ahí va la ARDE. Por ahí hay un granito. Ahí estaba, ¿viste? Que se le quedó a los anteriores. ¿Ya? Ahí sí. Ahí se queda el ARDE. Eso premiamos. Es un perfecto, un aplauso para ella. Mire. Ponle el otro nombre. Saca la que tiene el diseño, sácala y la haga sin caja. ¿Ya? Mire. Ella se queda fija en el lugar. En cualquier instancia, y ahí se va a quedar. Hasta que. Pon el otro nomás, amigo. Pon el otro. Esta no tiene Víctor, ninguna de estas está cargada. ¿Ya? Aquí hay más cajas. Ella detecta ese olor y el guía, la premia en este caso, la libera primero. Yo le voy a explicar ahí cómo la liberamos. Ya, perfecto, pasamos. Bien. Va revisando en todos lados. No hay nada. ¿Ya? Es el trabajo que ella hace todos los días en la cárcel, todos los días, en Chillán, en Bulna, en San Carlos, en Quirigua, en Yucay, no sé dónde más. Ahora sí. Ponemos la caja que tiene el pseudo, ¿ya? Y mandamos la ARDE y le hacemos un poquito más difícil la pega. ¿Ya? Ahí sí, perfecto. Ahora sí, envíala. ¿Ya? Ella es una labradora. ¿Ya? Una hembrita y ahí va. Perfecto. Y ahí se queda. Por eso seguido. Eso, muy bien. Liberamos. Muy bien. ¿Cambia la posición o no? ¿La ponemos botadita? Perfecto. Mira, talea la hermana Rodrigo. Perfecto. Los animales, ellos resuelven absolutamente bien. Resuelven solo. Vamos a cambiar la posición y queremos que nos marque de manera distinta. Ellos lo hacen de manera perfecta. Son muy, muy inteligentes. Ya, Víctor. Eso es, y nos vamos. ¿Hay un grano ahí? Por ahí. Eso es. Eso es. Ahí está. Eso es, muy bien. Eso es genial. Víctor, préstame un clic. Esto es un clic. Esto es un aparatito, se llama Clicket, la verdad es que es una latita nada más, que es un comando automático.